disfrutemos el camino al E3. La Electronic Entertainment Expo se celebra los días del 10 al 12 de junio en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Los Ángeles, una de las ciudades más importantes del estado de California. La ciudad sirve como un gran telón de fondo para los grandes anuncios de la industria del videojuego. Los videojuegos son una fuerza dominante en el mercado global de entretenimiento y no hay mejor lugar para mostrarlos que Los Ángeles. La E3 es un evento mundial. Todo el mundo está mirando hacia aquí para conocer hacia dónde van los videojuegos en el futuro. No se requiere ser un ávido jugador para darse cuenta de que debes mirar hacia aquí para averiguar cuál es el nuevo sistema, cuál es el nuevo juego que estará llegando y anima a todo el mundo. La E3 cuenta con más de 230 expositores provenientes de 102 países, generando ingresos por valor de $40 millones a la ciudad californiana. La edición de este año ha cerrado con récord de asistencia por parte de periodistas, editoras, distribuidoras y demás profesionales del sector, reuniendo a más de 50.000 personas. Decenas de miles de personas acuden al Centro de Convenciones de Los Ángeles para conocer las novedades del entretenimiento interactivo. Muchos desarrolladores de videojuegos exponen sus creaciones y novedades en software y hardware. Además, desde 1998, se entrega un premio al mejor videojuego de la E3. Año a año, se ha ido consolidando como la feria más importante del sector, a la que todo desarrollador que se precie acude con sus novedades. Cada año es hogar de sorpresas y novedades, y sobre todo, de grandes anuncios. Bueno, todavía no he podido ver demasiado. Este es un lugar enorme, hay muchísima gente, para todo hay que hacer cola bancaria, más o menos. Pero de lo poco que vi hasta ahora, yo creo que es para tener en cuenta The Order 1886, que está buenísimo lo que se vio de gameplay, que es muy similar el gameplay a la cinemática, casi no hay diferencia, que es algo que antes sí había. Y realmente el anuncio de un nuevo Uncharted le puede hacer explotar la cabeza a cualquiera. Y no me quiero olvidar de mi amigo personal, de Batman, que es impresionante lo que se ha visto hasta ahora. Mirá, el juego que más considero, el más grosso, realmente no sé con cuál quedarme, porque yo me quedaría... Ay, me estás matando mal, ¿eh? Es como... No puedo elegir realmente, no sé. Si querés te hago un top 5. Me quedo con el Batman. Realmente no me lo esperaba para nada, ¿sí? Ay, me maté con un top 5 también. El Evolve. El Evolve me lo llevo, pero en el corazón, literalmente. El Battlefield no me lo esperaba tampoco así, más allá de que es un juego que largan uno por año. Realmente el Hardline está buenísimo y la presentación que nos hicieron fue hermoso. También hago el mismo comentario con el Assassin's Creed. No me lo imaginaba para nada así con los cuatro personajes. Realmente los trailers me encantaron. Ponele que me quedo con esos por ahora. Me parece que el juego más emocionante, el más esperado quizás, fue el Uncharted 4. Todo el mundo estaba hablando que quería verlo, que quería probarlo. Si bien no pudimos ver mucho del gameplay, era el más esperado para Play 4, que fue inclusive la conferencia más importante, la que más mostró. También el GTA V para PlayStation 4, para las nuevas consolas, algo que una razón por la cual muchos no se pasaron de consola era porque no estaba el GTA V. Y ahora a partir de este año lo van a poder tener también. El juego que creo que más me llegó o que más me llamó la atención, a mi parecer, es Evolve. Voy a decir por qué Evolve lo elegí como gamer de PC, que es por una cuestión de que me resulta innovadora la jugabilidad que tiene de 4 jugadores contra 1. Es decir, poder jugar con 3 amigos más y luchar entre los 4 contra otra persona. No es que estás jugando en contra de la máquina, sabes que tenés que derrotar a una sola persona, y si entre 4 no podés, es o frustrante o divertido o insultos con tus amigos. Creo que eso es lo que genera que sea entretenido. Y obviamente estar desde el lado de un monstruo contra otras 4 personas, también creo que la tensión que va a generar lo va a volver hardcore y lo va a volver bastante entretenido. Así que es por eso que elijo Evolve. Yo siento que lo mejor puede ser el Destiny, que ha sido una apuesta importante por la gente de Bungie, y yo como fanático de Halo, yo creo que eso va a ser un hit muy grande para todo América y todo el mundo. Mi respuesta va a ser extremadamente subjetiva. Si bien vi presentaciones de juegos excelentes,
Realmente no sé, en la conferencia de Sony, por ejemplo, cuando dijeron Uncharted 4, fue explotó el estadio, todo, pero subjetivamente el juego más que más me gusta a mí y tuve la oportunidad de jugarlo como siempre cada vez que vengo a E3 antes, es FIFA 15 y como siempre me quedé con ganas de seguir jugando, ya tenerlo en casa y jugar como juego hoy al FIFA 14, al 13 y desde siempre. Definitivamente fue Arkham Knight, estoy muy emocionada por jugarlo, es la cuarta serie y que regrese Rocksteady a hacerlo es algo muy emocionante, así que es lo que más espero ver de este año. De lo que fue esta E3 2014, a nivel gamer creo que el juego más importante que me impactó en cuanto a lo que fue las presentaciones fue sin dudas el Dragon Age Inquisition, básicamente porque esta es la tercera edición que ya está sacando EA, en donde se junta muchísimo lo que fue la primera y la segunda edición y obviamente acompañando con lo que son nivel gráfico y una historia muchísimo más atractiva que no solo yo sino todos los gamers a nivel mundial estamos esperando. Para mí es Battlefield Hardline, porque bueno, aparte que me gustan los first person shooters, creo que la presencia de Visceral es muy buena en ese juego, es un estudio que se caracteriza por hacer grandes tramas, grandes historias. Creo que le puede aportar mucho a la franquicia de Battlefield. Y pues siempre la presencia de DICE en un multiplayer promete como grandes batallas, mucha destrucción. Entonces me emociona mucho ese spin-off. Y pues eso. La Electronic Entertainment Expo, la feria que se convierte en una pasarela donde las diferentes compañías del sector desfilan con sus mejores galas, intentando resultar lo más atractivas posibles. Este año no será diferente, y es que hablamos de la primera E3 desde el lanzamiento de las últimas consolas de Microsoft y Sony, Xbox One y PlayStation 4, respectivamente. De lo más esperado de E3 son las conferencias previas al evento. Estas no se encuentran dentro del itinerario oficial de la feria y las organiza cada compañía por su cuenta. Sin embargo, son casi el alma del evento. Los rumores, especulaciones, suposiciones, datos revelados, dan una sensación de misterio y color que atrae a toda la prensa especializada. No existe ningún evento en la industria con la capacidad de atención e importancia que tiene la Feria de Los Ángeles anualmente. Lo especial de E3 es la gente de todo el mundo que se reúne en un solo lugar para ver todos los nuevos juegos, sentir toda la emoción, y solo hay un lugar en el mundo donde esto sucede, y es aquí. El E3 es el mejor show del mundo entero. Es un show donde las conferencias de prensa, que en otros shows y exposiciones son un bostezo, y aquí en el E3 son emocionantes. Cada uno es una producción millonaria, y donde es una explosión de creatividad, arte, de video, de bailarines, de todo. Bueno, la E3, además de videojuegos, es la posibilidad de contactarse con las empresas y con los desarrolladores. Uno puede charlar con esa persona que se sentó durante horas con un equipo de gente a traernos esto que nosotros jugamos hoy. Eso tiene un valor incalculable, al menos para nosotros, para prensa, poder acercarse a esa gente. Y para la gente común, la gente que puede pagar esta entrada para acceder a esto, también tiene un valor incalculable. Todo tipo de entretenimiento electrónico, hardware para consolas, hardware para la computadora, para todos los que son gamers, especialmente para la gente que juega en PC, es algo muy interesante encontrar todos los gadgets que funcionan para eso, como audífonos, realidad virtual. Vi unos lentes de realidad virtual muy interesantes, que creo que es otra de las cosas que también ofrece el E3. Y además de videojuegos, la E3 ofrece esto, es una monstruosidad. Venís acá, son 3 días y te apabulla el ruido, las luces, sentís que siempre te falta algo, no podés probar todos los juegos porque no llegás ahí, como se ve acá hay cientos y cientos de juegos para probar. Creo que además de videojuegos es ver el despliegue que tiene cada marca y lo importante es que son los videojuegos hoy en día en el mundo, porque para hacer este evento hay que ser muy grosso. En realidad todo es videojuegos de la E3, pero no solo podés visitar la feria, todos los stands de todos las desarrolladoras, las marcas que están presentando su producto, sino que el día previo que comience la exposición tenés las conferencias de por ejemplo de Xbox, de EA, de Sony, de Ubisoft, que son increíbles. La verdad que vivir ese momento en los estadios donde hacen las presentaciones es único. Eso es imperdible, todos los que lo puedan hacer alguna vez, no se lo pierdan.
En la E3 no solo podemos encontrar títulos nuevos, sino también muchísimas empresas que vienen acá a presentar sus productos y muchísimos gadgets electrónicos que también son fanáticos de los gamers. Tenemos el caso de teclados, mouse, también software que acompañan los juegos, con lo cual este evento se caracteriza muchísimo por tener una gran variedad de productos y atractivos y lanzamientos nuevos que fueron durante todo el 2014 esperado por gamers y overclockers. Más allá de las promotoras de Nintendo, la verdad ofrece una experiencia única, realmente más allá de ver todos los videojuegos, estar en un lugar así, todas las luces, los colores, las personas, la emoción que se crea dentro del lugar, con todas las personas disfrutando de todas estas cosas, realmente es increíble. Todo el mundo, medios de comunicación, gamers, entusiastas, profesionales, inversionistas, llegan a la E3, entonces es una oportunidad muy grande que tienen las empresas, las desarrolladoras, los que quieren empezar un emprendimiento, ofrece una oportunidad muy grande para que todos puedan mostrar lo que pueden ofrecer en este mundo de los videojuegos, en este mundo tecnológico, y que puede ser o muy bueno o muy malo, como todo, porque puede ser muy bueno si presentan cosas muy interesantes, la verdad la llegada va a ser fuertísima, pero si presentan cosas que no son llamativas o que pasa muy por encima, genera una mala inversión para las empresas, así que puede ser una oportunidad muy buena y muy mala para ellas. También otra cosa que provoca, genera la E3, es una unión, es ver toda la comunidad, todo el mundo de los videojuegos unido en un solo lugar, que se juntan, conocer gente, porque seguramente por ahí para nosotros que somos argentinos es un poco más complicada la barrera de idioma, pero viene gente de todo el mundo que puede conocer otras personas, hacer otros contactos, personas que están iniciando un proyecto pueden venir a buscar ayuda acá a este lugar, así que no solo es una exposición de las grandes marcas, sino que todos pueden venir a buscar su espacio acá a la E3, es como venir a buscar el sueño gamer, entonces es la oportunidad de poder llegar acá a E3, es una unión del mundo de los videojuegos. E3 son muchas cosas. Primero, tienes acceso como a juegos que nunca verías de tan cerca. Si no estás aquí, hay un stand de indies que es muy grande, que es muy interesante. Un acercamiento con Microsoft y Sony, que pues realmente puedes ver todo lo que ellos sacan con la nueva consola, por ejemplo lo que salió con Sony, Sony TV, etcétera, cosas que a lo mejor no te enteras, ¿no? Si lo lees, y aquí puedes ver todo, puedes probar todo, y pues el acercamiento con la comunidad es muy bueno, aquí conocemos gente de toda Latinoamérica que viene a nuestro booth y es increíble conocerlos. La Electronic Entertainment Expo es un ejemplo perfecto de que la realidad en ocasiones supera la imaginación. Es una experiencia única. La E3 es el evento más mágico que te pudieras imaginar de niño, pero experimentándolo como adulto. Videojuegos en mi vida, ¿qué puedo decir? Yo soy un fanático, juego desde que tengo 10, 12 años, he visto crecer esta industria y ahora me abrazo a ella y no la suelto. Tengo revista de videojuegos, hago columna de videojuegos donde puedo... ¿Qué puedo decir? Videojuegos son mi vida. En mi casa, un día de estos me van a cambiar la cerradura, pero, y bueno, de algo hay que sufrir. Creo que los videojuegos son como una de las partes más importantes en mi vida. No es nada más mi trabajo, me gustan muchísimo, entonces funciona bien para mí en cuanto al arte y a jugar. Es una de las partes más interesantes. Los juegos en mi caso siempre resultó una forma de distracción y muchas veces por ahí un quita estrés para lo que es la vida cotidiana, el trabajo, y está bueno en muchísimos casos como para poder aislarse por 1 o 2 horas al día o mismo los fines de semana para lograr una distracción y un momento relax que es bueno por ahí en dosis reguladas tener en la vida cotidiana. Los videojuegos en mi vida significan un momento de distracción, además de trabajo, porque estoy trabajando, pero cuando uno hace lo que le gusta y vive de lo que le gusta, como me tocó a mí por suerte, es una mezcla de relax y de diversión mezclado con trabajo. Creo que me considero un afortunado porque puedo jugar a los videojuegos y además que me paguen por hacerlo, que es algo que lo agradezco mucho. Bueno, los videojuegos en mi vida actualmente, por ser director de Local Strike, significan mucho. Paso muchas horas de mi vida relacionado a los videojuegos y la verdad que tengo que decir que es una suerte porque los videojuegos son una pasión, una diversión, algo que se lleva realmente en el corazón. Así que disfruto mucho de los videojuegos. Los videojuegos para mí son mucho más que una diversión. Yo empecé en esto como una diversión, como no,
pero habiendo sido criado en Valley Silicon, en California, en el centro donde nació todo esto, toda mi vida he estado al lado de los videojuegos y finalmente a los 20 años empecé mi empresa de videojuegos que me ha dado de comer también durante todos estos años. ¿Qué significan los videojuegos en mi vida? Todo, básicamente. Empecé jugando desde muy, 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 muy chica, desde que prácticamente no tengo memoria. Mi papá fue técnico electrónico, así que tuvimos computadora desde muy chicos. Gracias a los juegos, estoy sentada acá en esta piedra ahora, estoy acá mirando la 3, estoy trabajando en Local Strike, trabajando de lo que me gusta, así que para mí no solo es un entretenimiento, es una manera de escaparme del mundo, de llegar de la facultad y tener al menos una o dos horas para jugar un día de semana a algo. Es necesario, para mí es necesario en mi vida, lo disfruto, me desconecta del mundo, de la realidad, lo disfruto, la paso bien, conozco gente nueva todo el tiempo, conozco gente en el mundo virtual y conozco gente en el mundo real. Hoy tengo un grupo de amigos muy fuerte que conocí gracias a los juegos, de hecho todavía seguimos jugando a mucho, así que la verdad que prácticamente mi vida actual se la debo a los videojuegos. Una pelea constante por el control en la casa, primero. Y bueno, pues mucha diversión para mí, pues es todo el día estoy en eso, en la oficina, cuando tenemos un rato libre jugamos. Y luego pues llegas a la casa, te echas una reta de FIFA. La verdad es que pues es un hobby, ya es parte de nuestra vida, ¿no? Es como una pregunta un poco extraña, ¿no? Porque ¿qué significan los videojuegos en mi vida? Y yo te digo, mi vida, para mí mi vida son los videojuegos. Mira, yo le dedico prácticamente más tiempo a los videojuegos que a mis amigos y a mi familia, así que sí, básicamente es mi vida. Realmente amo los videojuegos desde que soy chiquitito. Necesito un Player 2 y tenía un amigo que tenía un joystick y demás. Así empezó todo con las amistades que dentro de los videojuegos y así surgió. Ya quedó para el resto de mi vida y hoy puedo tener la oportunidad de estar acá y disfrutar muchísimo más intensamente los videojuegos. Así que realmente estoy muy agradecido por todo esto y los videojuegos son mi vida. Así lo voy a decir como el eslogan. Follow me into the jungle.